Bienvenidos a una nueva edición de Voces que hacen eco. Como ustedes habrán podido apreciar a través de nuestras redes sociales, comenzamos a salir a gran parte de la República Hermana del Uruguay, en esto que es también una producción internacional de Voces que hacen eco, esto de enmarcarnos en lo que es la patria grande y tratar de tener artistas que son muy influyentes en lo que es también la cultura argentina y entrerriana. Y para inaugurar esta primera producción internacional, hemos convocado, a quien agradecemos, por supuesto, a Catherine Bernes, quien es una de las artistas hoy con mucho reconocimiento dentro de la República Hermana. Así que, Catherine, le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. La verdad que es un placer, estamos siguiendo un poco lo que es tu trayectoria y sabemos que se está yendo realmente muy bien allí por el Uruguay. ¿Cómo estás? Buenas, bueno, muchas gracias por la bienvenida y gracias por este espacio. La verdad que re contenta de que está todo regresando nuevamente, así que bueno, un gustazo. Bueno, vos sos nacida en Paysandú en el año 1996, o sea que quiere decir que sos muy jovencita, ¿no? Exactamente, de acá de Paysandú, vivo acá en este momento. Tuve un tiempo que viví en Montevideo por la universidad que me fui a estudiar, pero me recibí y volví para Paysandú y bueno, me dediqué a esto que tanto amo, que es la música. Bueno, por ahí se te presenta como la sonrisa del folclore, ¿no? Ya vemos por qué, ¿no? Una sonrisa plena y con hemos visto algunos shows que has dado y la verdad que son muy fuertes, muy muy dinámicos, una potencia enorme tenés en el escenario. Bueno, sí, antes de la pandemia, cuando estábamos de gira por todos los festivales en Uruguay, un conductor me presentó antes de subir y dijo, con ustedes la sonrisa del folclore, y ahí quedamos con todo mi grupo como, ¡ay, qué lindo ese apodo! Y ahí quedó para siempre. Y bueno, la explicación es simplemente porque arriba del escenario, al menos yo viendo fotos, veo que mi cara se desfigura en una sonrisa porque es como que es mucha felicidad lo que me causa estar ahí arriba. Sí, la verdad que te hemos visto y haces unos shows realmente muy, pero muy buenos. Aparte, se ve todo ese... Porque no es solamente cantar, hacer un show, sino que tenés que tener toda una estructura y la verdad que lo hemos visto en vos como un artista con muchísimo, pero con muchísimo presente y me parece que con un gran futuro. Pero de eso vamos a hablar dentro de un ratito. Contame cómo nace esta pasión por el folclore, ¿no? Porque a uno siempre le llama la atención de que gente tan jovencita como vos se haya dedicado a esto. Bueno, todo empezó cuando yo era niña. Yo de chiquita siempre escuchaba folclore. En mi casa siempre hubo mucha música de todo tipo, pero no me preguntes por qué, pero yo elegía escuchar folclore. Agarraba unos CDs ahí que habían de unos referentes de Uruguay, que hoy, hasta hoy en día son mis referentes. Y bueno, hasta que llegó un momento que mi madre, que es maestra, cuando yo tenía 7 años, agarró y dijo, bueno, esta niña le voy a mandar a aprender a tocar la guitarra, y a partir de los 7 años arranqué a aprender a tocar y a formarme académicamente, y como yo siempre digo, a formarme arriba del escenario y a vivir un montón de experiencias y de ir haciendo un montón de cosas para ir construyéndome como persona, pero también como profesional. ¿Y ese camino tuvo también profesores? ¿Cómo fuiste aprendiendo todo esto que hoy estás presentando, digamos, en el escenario? Sí, por supuesto, desde ahí cuando empecé a aprender a tocar la guitarra fue con un maestro y toda la vida siempre me he formado académicamente con un montón de maestros, como que voy a distintas formaciones, voy con distintos maestros. Digo voy porque hasta hoy en día me estoy formando, por ejemplo, hoy en día hago clases de canto que nunca había hecho y realmente agradezco estar estudiando porque es algo que yo motivo y que estimulo a todo el mundo porque siempre estudiar es bueno. Te lleva a otro nivel. Entonces, sí, desde siempre estudiando muchísimo, pero nunca hay que perder también lo que es la experiencia vital, bueno, de encontrarte con lo inmediato, con la espontaneidad de lo que te pueda suceder en la vida. Y en este camino te recibiste de psicóloga, ¿cómo fue eso, no? Porque lo aplicás, digamos, lo volcás a esta carrera musical. Bueno, en esto de hablando de estudiar, yo a la música siempre la iba llevando quizá como un hobby desde niña,
Y bueno, llegó un momento que tenía 17 años y tenía que elegir, empezar a estudiar una universidad, pero por una decisión propia y por algo que, bueno, que uno se lo va arrutinando. Es como que uno dice escuela, liceo, universidad, eso era como en mi vida. Y ahí fue que me puse a estudiar psicología y me recibí de psicóloga, pero ya cuando iba terminando la carrera, como que la música ya era algo que era imparable. Ya tenía un público formado que estaba esperando que le dé mucho más de mí. Entonces dije, basta de posponer siempre en la música, voy a dedicarme de lleno a esto, voy a darle mi cariño, mi amor, mi trabajo a la música. Y así fue, y así es que estoy en esto. ¿Y cómo fue eso de generar tan rápido, porque de 17, hoy 25, de generar tanto público, tanto éxito, porque sos una artista exitosa? ¿Cómo fue esa construcción? Porque no es fácil, ¿no? Cuesta mucho. Bueno, esa construcción viene como les contaba, desde los 7 años, muy de a poquito y siempre constante, siempre perseverando, haciendo de todo y haciéndose público de a poquito, a poquito, a poquito. Hoy en día me encuentro con un público que quizá me conocía cuando yo tenía 8 años y cantaba en los eventos de a beneficio y así mil cosas. Y es por eso, por ejemplo, que tengo tanto amor y cariño de mi gente acá en Paysandú, que muchas veces uno dice, no, no, nadie es profeta en su tierra. Bueno, a mí me pasa que sí soy profeta en mi tierra. A mí me quieren mucho y yo quiero mucho a mi departamento y mi país. Y bueno, es eso, como construirse de a poquito y siempre constante, nunca perder el trabajo de ir haciéndolo de a poco hasta que llega un momento que ese trabajo, esa base es tan amplia que ya... Cuando explota, uno ya explota y está preparado para todo. Bueno, ahí tenés un río maravilloso, ¿no? Cerquita, ¿estás cerca del río? Sí, vivo a 3 cuadras del río, Ah, en qué el bueno. campo a 3 cuadras del río. Y este nací de un río que vamos a escuchar ahora tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver mucho con esto, tiene que ver como con una etapa nueva también de composición. De cantarle a las cosas nuestras, de retraerme también a la raíz folclórica, así que eso es Nacido en Río. Si pudiera sentir al menos un pedacito de lo que siento, si pudieras hablarle al viento y te cuente mis melodías, entenderías por qué pasé tantas horas frente al río, prometiendo cantar canciones que jamás serán olvido. Si supieras que conversaba mi guitarra con el río, de sus susurros robé mi trino. Esos versos que fueron alas se esculpieron en su torrente, mis manos de artesana, para que al sonar de cuerdas puedas oír mi alma. Nací de un río que es casi mío y me fui haciendo de norte a sur. ¿A dónde voy? Lo llevo conmigo. ¿Será que soy de Paysandú? Nací de un río que es casi mío y me fui haciendo de norte a sur. ¿A dónde voy? Lo llevo conmigo. ¿Será que soy de Paysandú? En el horizonte escuché a alguien gritar mi nombre. Alguna noche del otro lado sabrías que jamás daría un paso hacia el costado hasta no devolverle al río todo lo que me ha dado. Nací de un río que es casi mío y me fui haciendo de norte a sur. ¿A dónde voy? Lo llevo conmigo. ¿Será que soy de Paysandú? Nací de un río
casi mío. Me fui haciendo del norte a sur. A donde voy lo llevo conmigo. ¿Será que soy de Paysandú? Bueno, Katherine, gracias. Seguimos agradeciendo porque para nosotros la verdad que es un gran honor tenerte en Voces que Hacen Eco. Y queríamos saber cómo fue esa llegada de escenarios internacionales, porque sabemos que has estado por Europa, que bueno, ya has pisado ese suelo europeo que por ahí es muy difícil también de llegar, ¿no? Bueno, les cuento que además de mi trayectoria como Katherine Bernes, así como mi banda, también pertenezco a una compañía que se llama Ballet Tierra Adentro, que somos como reclutados de todo el Uruguay y cada uno cumple un rol. Yo soy la guitarrista y cantante de ese grupo y nos vamos a representar Uruguay fuera de Uruguay y nos vamos a festivales internacionales de folclore donde, bueno, por ejemplo en Europa estuvimos recorriendo Italia, Serbia, Hungría, estuve en Brasil, en Argentina estuve por cosa mía, pero esto de representando fue en estos lugares y bueno, y a cada lugar que llegábamos era un tremendos festivales internacionales donde cada uno representa su cultura. Me acuerdo que estaba la delegación de Argentina también y éramos como muy similares y realmente el público, porque uno dice, ¿y un húngaro cómo se toma la música folclórica del Uruguay? Y bueno, son lugares que están dispuestos y abiertos de mente a recibir cultura. Entonces la experiencia es maravillosa y fue maravillosa realmente. Ese ballet que vos me nombrás son de los que hemos visto en tus trabajos en videoclip, que hay de todo, la verdad es maravilloso lo que hemos podido apreciar. ¿Tiene que ver con eso lo que vos me contás? ¿Son esos chicos? No. Los videoclips que yo tengo son con mi banda, son trabajos propios. Después con ellos, esto del ballet Tierra Adentro, son giras, pero que no hay la verdad es que no hay material en YouTube, pero son giras como, bueno, es como que es más lo físico en nosotros, como que se ve nuestro trabajo, pero en vivo. No, porque hemos visto videoclips donde tenés bailarines que realmente, y ballet importante, que la verdad que son extraordinarios lo que hacen de un gran nivel, de un gran nivel, así que por ahí también eso queríamos destacarlo, porque nos gusta mucho también lo que es eso de un músico y tener gente con esa característica allí bailando. Nosotros los entrerrianos y ustedes los uruguayos prácticamente somos muy similares. Hemos encontrado en canciones tuyas que uno cree, y si la ponemos acá en Entre Ríos, son prácticamente iguales. Así que tenemos una unión muy importante, más creo que tenemos más unión con el Uruguay que con otros sectores de nuestro país. Y bueno, vamos a escuchar un segundo tema, ¿te parece? Galopa, por supuesto. ¿Me querés hablar un poquito de ese tema? ¿De Galopa? Bueno, Galopa es una canción de mi autoría, letra y música propia, y que trata de dar esperanza a la gente, y de dar el mensaje de nunca perder la fe, que creo que es algo que se trabajó mucho en la pandemia, ¿no? Porque realmente, como dice la letra, hay que galopar y vivir el presente, que es lo que te hace estar con los pies en la tierra. Allá va el patrón.
como caballo valiente, galopando galopa, con el corazón ardiente, galopando galopa, viviendo el presente, galopando galopa, con el corazón ardiente, galopando galopa, viviendo el presente. Bueno, Katherine, contame un poquito sobre los trabajos discográficos que tenés ya publicado hasta el día de hoy. Contame un poco de eso. Bueno, te cuento que tengo dos. Tengo un álbum que se llama Cautivante, que formó parte de una etapa de mi vida. Una etapa que diría yo de adolescencia, donde tenía canciones de mi autoría dedicadas a distintas temáticas, más que nada al amor, donde fusioné un montón el folclore con otros ritmos musicales. Y después tengo mi nuevo álbum, que te lo voy a mostrar. Dale. Porque para mí esto es un logro, que es un pendrive que tiene forma de guitarra, está hecho en madera. Mira, voy a abrirlo para que la gente entienda que es un pendrive. Qué bueno, mirá qué bueno. Es muy buenísimo, lindo, la verdad. Y es un trabajo que yo lo fui grabando y lanzando digitalmente en 2020, o sea, en todo el año pasado, y acompañó realmente a mucha gente que estaba encerrada. Y en diciembre lancé este formato físico, pero lo hice en un formato pendrive. Y bueno, y te cuento que con este álbum, la verdad, que además de ser algo que me representa mucho, tal como dice el título, Soy Campera, donde trato de estar mucho con la raíz folclórica desde la parte instrumental, desde las letras, de la música, también a 8 meses de lanzado este formato físico y que la gente lo empezó a adquirir, no solamente acá en Uruguay, sino también en otros países, en Chile, en Argentina, en Brasil. Bueno, me llega el reconocimiento y varios premios en estas semanas, en estas últimas semanas, entre ellos el llegar al disco de oro, uh-huh. Que la verdad es que es tremendo para la época en la que estuvimos viviendo, porque es un premio a la cantidad de ventas, y la verdad es que fue como algo increíble. Y también fue triple nominación a los premios Grafitis, que son unos premios muy importantes acá del Uruguay, y me llevé el mejor álbum de folclore, así que bueno, estábamos de fiesta, estamos festejando por todas las cosas lindas que están pasando. Por eso cuando decimos que tenés un excelente presente, hoy por lo que estamos mirando, sos una de las artistas top que tiene el folclore allí en Uruguay. No hay que tener vergüenza decirlo, digamos, es una realidad muy linda y la verdad que cuando te convocamos y enseguida contestaste, la verdad que nos sorprendió muchísimo. Después uno mirando las entrevistas entiende por qué, responde muchísimo y rápido. La verdad que te hemos visto y sabemos ese calor y ese cariño que tenés. Porque en pandemia esta señorita, así como la ven, agarró una guitarra y se fue a recorrer todo el Uruguay, donde hizo 10.000 kilómetros llegando a distintas escuelas y llevando el folclore. Eso es sembrar cultura. Hemos hablado con muchos artistas que han nacido por estas actitudes como las que vos tenés, de que una vez estaban en una escuela rural, alguien apareció con una guitarra y descubrieron que le gustó la música.
y hoy son artistas de gran trayectoria. Así que contame un poco de este Guitarreando, se llamó ese proyecto propio, ¿no? Tal como lo estás diciendo, Guitarreando fue un proyecto hermosísimo, a pulmón, y donde busqué generar algo, generar no solamente espiritualidad, sino también conocimiento y amor por el folclore. Se hizo en el 2020. Yo le dije a mi productora Andrea Navas, le digo, si nos quedamos quietos voy a morir, le digo yo, porque al no tener espectáculos ni nada era como que era mucha angustia. Y bueno, yo tengo mucha interacción con la gente en mis redes sociales y me empezaron a decir, ah, tenés que ir a la escuela, tenés que ir a la escuela. Entonces dije, ta, ¿saben qué? Ahora que tengo tiempo, me voy para las escuelas. A la escuela, al liceo, a las escuelas agrarias de acá de Uruguay. Y fue así, empecé a comunicarme, así yo levantaba el teléfono, empecé a coordinar todo, empezamos a coordinar estadías, o sea, la gente en Uruguay me ayudó mucho porque era como una mochilera. Entonces la gente me decía, venite a nuestro hospedaje, a nuestro hotel, o venía a comer a este lugar, te espero en mi casa, cosas así. Y bueno, y al cabo de 3 meses recorrimos, tal como dijiste, más de 10.000 kilómetros, que en Uruguay es mucho eso. Yo en Argentina es poquito, pero en Uruguay es muchísimo. Llegamos a un montón de instituciones educativas, 57 para ser exacta, y bueno. Más de 4.000 niños y adolescentes lo vivieron a esto, así que con que hayan quedado varios prendidos al amor y el cariño del folclore, de una guitarra, de la música, de conectar también con lo que hay detrás de la música. O sea, nosotros conversábamos, yo generaba preguntas, entonces la verdad que fue un proyecto magnífico. A los chicos seguramente le ha dejado mucho, pero ¿a vos qué te dejó esa experiencia? A mí mucho también, porque que yo pensé que iba a llevar algo, pero al final fui yo la que me llevé cosas de la gente, de la experiencia, de la emoción, de conocer el tierra adentro uruguayo, de saber las idiosincrasias del país, de saber de que hay mucho por hacer, de conocer lugares que antes habían. Llegué a escuelitas que antes habían más de 100 alumnos, hoy en día hay 5 alumnos, porque son escuelas rurales. Y bueno, y de conocer también los paisajes que tenemos, de conocer eso, de que hay mucho por hacer, de que la gente está esperando a que le llegues, a que le muestres algo, de que vayas y compartas con ellos. Y eso me parece que es súper, súper lindo para tener en cuenta para mucho más adelante, seguir trabajando. Bueno, Katherine, yo te quiero agradecer muchísimo este espacio, este tiempo que nos has dado. Bueno, y ojalá te podamos tener pronto acá por la Argentina. Estamos muy cerca. Sabemos que tenés muchas ganas de empezar a conquistar un poco más nuestro territorio, de estar en esos escenarios importantes que tiene nuestro país. Nosotros acá en Paraná tenemos una fiesta muy importante que se llama la Fiesta Nacional del Mate. Ustedes también tienen una ahí, yo te he visto. Sí. Nosotros tenemos una fiesta muy importante aquí, así que tal vez en algún momento te encontramos en esos escenarios o en esos escenarios maravillosos que tiene la Argentina. Así que muchas gracias por tu tiempo y la verdad que para nosotros es muy valioso tenerte. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y le mando un saludo a toda la audiencia. Exacto, se nos vio truncada nuestra ida a Argentina con la pandemia, pero ahora que estamos regresando, estoy segura que voy a empezar a cruzar. Y bueno, la idea sí es encontrarme con todo el público que tengo por allá. Tengo mucho público argentino que no me lo he podido conocer, así que me imagino que si ya nos queremos digitalmente, cuando nos veamos va a ser más aún. Ha sido un gran placer, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Calor intenso en los pajonales, me arden los ojos tanto sudar. Entre el zumbido de los mosquitos nació esta historia que voy a contar. Entre el zumbido de los mosquitos nació esta historia que voy a contar. Una yunta de Juan Chiviro, una calandria y un cardenal andan alertas porque un hornero delata el paso de un animal. Andan alerta porque el hornero delata
delata el paso de un animal. Abro las matas y echa una torta. Me está esperando la yarara. Me tiro un bote, le saco el cuerpo. Le pegué el grito, ¡opa, caja! Me tiro un bote y le saqué el cuerpo. Le pegué el grito, yo no sé vos, pero si yo veo una yarara, creo que grito así. Manso cagazo medio lo ver, bajo una planta me voy a sentar. A ver si pasan los temblequeos, va a ser difícil pa' continuar. A ver si pasan los temblequeos, va a ser difícil pa' continuar. Con la advertencia que me dio el bicho, la desconfianza continuará. Cualquier ranita que ande saltando va a parecerme una yarará. Cualquier ranita que ande saltando va a parecerme una yarará. Me voy temprano pa' la ranchada, que tengo orillas del pajonal. Un árbol viejo me da su sombra con el silbido de algún zorzal. Un árbol viejo me da su sombra con el silbido de algún zorzal. Para los tajos el orín es bueno, enseguidita se va el ardor. Si las manos están muy tajeadas, grasa de iguana es lo mejor. Mas si las manos están muy tajeadas, grasa de iguana es lo mejor. Le hago un fuego con leña vaca, pa' los mosquitos en la oración. El humo queda dentro del monte como si fuera una cerrazón. El humo queda dentro del monte como si fuera una cerrazón. Ya tengo el guiso medio carrero, unos amargos pa' preparar. Gritan los ciervos, retumba el monte, estaría lindo pa' ir a pasear. Gritan los ciervos, retumba el monte, estaría lindo pa' ir a pasear. Thank you.